encontré. Uy. Y nada, te estaba diciendo de este chiquillo, tía, de verdad, que yo me escribió, me dijo, ay, pero cuando es que nos vemos, tal, y si nos vemos mañana, y entonces, tía, a ver qué pasa. Ay, Dios. ¿Y tú qué? ¿Cuándo es que vas a perder la virginidad con 16 años, mujer? Es que, sabes, me siento incómoda hablar de esto, Sara. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Es que a los 9 me violaron. ¿Qué me estás diciendo, tía? No. ¿En serio? Dime, Sara. Raúl, ¿estás ahí? Mira, no te puedes imaginar lo que me acaba de decir Sara. Dios, ¿en serio, tío? Yo, pues que sepas que la niñata esa en menos de una semana va a estar ridiculizada delante de todo el instituto, lo va a saber todo el mundo. No, Raúl, eso no. Venga, anda, cuidadito. ¿Mañana tú puedes? No, mañana no. ¿Por qué hoy no? Porque tengo que verme con Sara. Si quieres, quedamos las tres. ¿Yo con ese chiquillo no voy a quedar? ¿Por qué? No hables así de ella, es mi amiga. Y tuya también. ¿Te acuerdas esa noche que quedaron juntas y te ayudó comiendo cereal y desahogarte? No, yo con ese chiquillo no voy a quedar. Ese chiquillo para mí es una farsa. Pero no hables así de ella. No. ¿Tú has oído lo que han hablado de ella? Raúl me contó una cosa que, vamos, yo no la quiero como amistad. Yo si vas a quedar con ella, yo no quedo. Bueno, si lo tuyo es tan importante, pues yo cancelo con ella y quedo contigo. Pero... sí, mejor. Vale. Quizá estaría aquí con nosotros.